de Malta, de China, mexicano, chilenos, ecuatorianos, mexicanos de todo el mundo. Todos quieren ser parte del grupo de la Revolución. Y viste la calidad de lucha en esta lucha que duró como una hora más o menos. Porque hay que decirlo, dieron batalla. Tú, muchachos, porque sé que estás enojado, son tus muchachos, dieron batalla. Pero papá, tenemos al intelecto de la lucha libre de otro lado. ¡Huevo! Tenemos a Rocky Casas con nosotros. Y todos estos extranjeros que ya los conocen y los van a ir conociendo. No hay nada que nos pueda parar. Mira, pueden vencer a uno, pero jamás a todos. Soy otra bien. Copa en la vitrina. Otra. Para que veas. ¿Pero a costa de qué? A costa de ganar como se debe. En el centro del ring. Sí. Si lo vieron, el señor estaba tapando. Cuesta de tres. ¿Ganó? Así de fácil. Así de fácil. ¿Paisano de dónde? El internacional. ¡Paisano! Yeah, soy el internacional cerebro negro, por lo tanto, debo de estar en una facción internacional. ¿Sí o no? Y déjame decirte que es hora que Rocky Casas se vuelva internacional. Y como sé que no tenés fundamento porque hablas nada más que el mexicano narcalpense, no le puedes preguntar ni en japonés ni en inglés. Entonces, nada más el grito de guerra como decimos nosotros. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón!